Y una nueva tragedia vive Antioquia por las fuertes lluvias que azotan el departamento. Organismos de socorro rescataron los cuerpos de tres personas que fallecieron tras quedar bajo una luz de tierra en el municipio de Cocorna. El DAPART prendió las alarmas en Antioquia y le pide a los organismos de socorro estar atentos ante el incremento de las lluvias que, según las autoridades ambientales, se extenderán hasta la primera semana de junio. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que ya son 29 los guerrilleros de las FARC que han dejado las zonas transitorias veredales ubicadas en el departamento. Gobernación de Antioquia manifestó que en el municipio de Briceño, campesinos presionados por grupos guerrilleros impidieron la captura de varios milicianos. Grupos delincuenciales estarían extorsionando a los conductores de la nueva ruta de buses de Castilla. Los combos le exigen hasta 60 mil pesos a los transportadores para dejarlos movilizar en la zona. Policía Nacional pone en marcha en Medellín su nueva estrategia de seguridad, que consiste en vigilancia con un helicóptero y drones. Suspendido el ingreso de detenidos a la cárcel Villa Inés de Urabá. A la fecha, el establecimiento carcelario cuenta con un hacinamiento que supera el 300%. Buscando analizar el estado de la vía del corregimiento Zapata de Necoclí, mañana miércoles se realizará una visita de la Comisión Integrada para iniciar su mantenimiento. Y en nuestra sección de entretenimiento, espere. Hasta el 5 de mayo están abiertas las convocatorias para participar en el Festival Internacional de Tango. Tendremos la espectacular presentación de Raquel Sosaya, cantante cubana, del dueto bogotano Nocturnal y el estreno de un trío antioqueño, Maestrío.